Esta coca me ha comido cabeza, me ha comido todo, ni no mai penso bien. Quando mi droga ho avuto un poco problema e penso un poco más con corazón más grande un poco e sono un poco más felice quando ho finito droga e non mai tengo dinero otra vez de donde mi sento male, mi sono nervoso. Che hago? Mi voy a pedir a gente 2 horas para 12 euros. No hago mal, mi comporto bien, no molesto a gente. Siempre respeto. Pido a una mujer, si me da, me da. Si no, gracias señora, no pasa nada. Los porritos, las rayitas, y hasta que probé el caballo por la nariz, me gustó y ya, malo, ¿sabes? Te ponía a gusto y te hacen las cosas mejor. Lo dejaba, volvía, lo dejaba, volvía, por la mujer, por los hijos, pero siempre tonteando, hasta que al final ya se cansó y se separó de mí, digamos. Estás en la calle, como si no tienes nada que hacer, droga, que te se junta, o es borracho, o es pastillero, o es de las dos cosas, no tienes, digamos, estás en la calle, todos somos iguales para la gente. Estoy enganchado de la droga, estoy mal, estoy en la calle, o estoy pidiendo y todo lo que saco, ni como, todo por droga. O la cocaína es muy, engancha muy, muy mal, muy mal. Y psíquicamente no te deja. Estaba en el Hospital del Mar y bueno, me salió, estaba mucho mejor, pero tengo que tomar medicación y no lo tomo y se infectó otra vez. Y no pienso por medicación a comprar, pienso por la droga. Llevo, bueno, como 1 año y 3 meses sin consumir heroína y estoy súper contenta, estaba enterrada en vida y ahora empiezo a existir otra vez, es como si empezara de cero. Había sido bailarina, había hecho carreras y me hundí por un abandono, por desamores. Yo soy muy sentida y la heroína me calmaba el alma y me ponía activa y así no tenía problemas, pero luego tenías que volver a consumir para funcionar y os aconsejo que eso no lo toquéis.